Hola amigos de su canal nicaragüense, ¿cómo están? Estamos aquí en la playa de Pochomil y estamos grabando para todos aquellos que nos ven en diferentes partes del mundo. Este video que le vamos a mostrar ahora se trata de Chayanne, pero no Chayanne, el artista mundial, ¿verdad? El artista mexicano, sino Chayanne de Pochomil. Ese es el sobrenombre que tiene esta humilde persona que sin querer queriendo lo vimos acá en la playa de Pochomil. Él también les manda muchos saludos a todos aquellos suscriptores de canal nicaragüense. Vea qué humilde, es una persona bien tranquila. Pudimos conversar con él un poco y para qué, es muy amable. A la gente le gusta tomarse fotografías con él. Así es que si usted lo ve por la playa de Pochomil o algún día usted se lo topa en cualquier momento que usted ande en esta playa, porque generalmente él viene a la playa de Pochomil. Se nos acercó un poco a donde nosotros y platicamos, como les digo, pero el audio no estaba muy bien. Pero sí mandó muchos saludos a su canal nicaragüense. Miren qué tremenda persona, qué humildad. Él es muy tranquilo. Como ser humano, es una gran persona. Yo platicaba con él y le preguntaba cómo estaba, cómo se sentía. Y dice que siempre luchándola. Y así somos los nicaragüenses. Siempre peleando la batalla, la lucha. Ustedes saben que siempre en cualquier parte del mundo hay obstáculos, hay dificultades, pero pienso que lo más importante es la actitud con la cual usted pueda llevar cada una de sus cargas. Así es que le mandamos muchos saludos a Chayanne desde Canal Nicaragüense. Si usted lo conoce, si alguna vez usted lo vio, mándele un hermoso saludo. Es una persona muy respetuosa. Él generalmente en las playas de Pochomil, él hace sus actuaciones. Él es una persona muy humilde, muy sincera, porque estuve platicando con él. Así es que amigos, les mandamos muchos saludos a Chayanne de Pochomil. Y este video es para todos aquellos suscriptores que están en Estados Unidos, Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua, porque muchos creen que no hacemos estos videos también para los nicaragüenses. Claro que sí, pero ustedes también son hermanos nicaragüenses. Sí, de nosotros son estas playas, pero ustedes saben muy bien que nuestros hermanos que están fuera del país, ellos no pueden disfrutar de esta hermosa agua. Por eso es que nosotros se las mostramos a ellos en nuestros videos también. Nosotros tenemos la oportunidad de venir a Pochomil sin ningún problema, sin ningún obstáculo y disfrutar de estas hermosas playas. Vayan compartiendo este video con todos sus amigos, con todos sus familiares. En todas partes del mundo vamos a estar muy agradecidos. Hemos hecho varios videos de varias playas. Se encuentran muy limpias, muy nítidas. Miren qué bonito se ve el ambiente en Pochomil. Las cabañas, como le decía en videos anteriores, las cabañas generalmente para las personas que consumen, no se les cobra nada, solo lo que consumen, lo que comen. Si usted se come solo un pescado frito, va a tener derecho a estar en esas cabañitas. Ahí puede llevar su hamaca sin ningún problema y ahí puede descansar toda la tarde. Porque si sí, hay gente que he visto que viene a las playas y no se baña, pero si sí viene a disfrutar un atardecer o viene a pasarla aquí muy bien, pone su hamaca y se duerme tranquilamente. Bueno, amigos de su canal nicaragüense, vean los videos anteriores, así es que compartan. Tenemos videos también de la laguna de Giloá. Así es que miren esos videos bonitos, miren los caballitos, pueden dar un paseo en caballo por esta hermosa playa. Mire todas las condiciones limpias, muy bonita. Y así tenemos que mantenerla siempre nuestras playas, no solo la de Pochomil, todas las playas de Nicaragua. Poco a poco
Vamos a seguir haciendo nuevos videos de otras playas. Ya hablamos de la distancia de Pochomil a Nicaragua, cuánto tiempo más o menos nos dilatamos, el transporte, dónde lo pueden tomar. Usted, mire, tiene varias opciones para venir a Pochomil. Puede tomar los buses que vienen del Israel Levite y directamente vienen acá a la playa de Pochomil o Masachapa. Bueno, yo no me quería mojar porque andaba grabando, pero estaba muy rica el agua. Así es que, amigos, miren el video también de La Boquita. Hicimos un video hermoso de esta playa, La Boquita. Está bien concurrida. Ustedes no se imaginan cómo está de llena esta hermosa playa de La Boquita. También hicimos, la gente nos pidió porque nos dijeron los comentarios que si todavía existía el estero. Sí, hay un estero de una agua que desemboca en el mar y es muy bonito para bañarse con tranquilidad porque parece de tipo río, un estero, ustedes ya saben. Y ya lo grabamos en su canal nicaragüense. Amigos míos, les agradezco por todo el apoyo que me han brindado. Todos los suscriptores fieles que por WhatsApp me escriben y están al tanto de cada uno de nuestros videos. Vean los videos anteriores, San Juan del Sur, grabamos un video, fuimos los primeros que grabamos San Juan del Sur este verano. Así es que estén atentos a los otros videos que vamos a seguir mostrando el día de hoy. Siempre pidiéndole que compartan nuestros videos, que le den like, que dejen sus comentarios. Y agradecido siempre 100% con ustedes que son la base de este canal. Vamos a seguir haciendo nuevos videos. Vamos a seguir grabando. Si usted quiere apoyar este canal, escríbanos a nicaragüensecanal@gmail.com. Hay un suscriptor me dijo que me iba a apoyar compartiendo mis videos porque le encanta este excelente material único que tenemos en nuestro canal nicaragüense. Tal vez la forma en que hablamos, la forma en que nos expresamos, sencillos, originales. Así es que compartan este video y agradecido con todas aquellas personas que nos quieren ayudar compartiendo nuestros videos en Estados Unidos. Un usuario nos comentó, dice: estoy maravillado, estoy encantado con tus videos, la forma en que te expresas sencillamente, aunque te critiquen, aunque algunos estén ahí hablando mal. Pero seguí haciendo los videos que están muy buenos. Gracias por esos comentarios, porque también nos ayudan a seguir adelante. Bueno, ya saben, aquí hay hoteles, aquí hay restaurantes, piscinas también. Si todo lo que ustedes quieran, aquí lo van a encontrar en esta hermosa playa de Pochomil. Gracias, espero que te haya gustado este video de Chayán de Pochomil y que lo disfrutes con tu amigo y tus familiares. Nos vemos en el próximo video.